Bueno, Nakamasuelis, ¿cómo estamos, compañeros? Ya veis que hoy es un directito especial que tenemos aquí a nuestro pana, o mejor dicho, a nuestro Nakama. Keroro, ¿qué tal, tío? Muy bien, ¿cómo estás, Quinto? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, con muchas ganitas de sacarte un poco de información de One Piece, de a ver qué rula por esa cabeza, tío. A ver. Tengo Dime. muchas ganas de charlar sobre One Piece porque creo que nunca, aparte de con amigos míos en persona y tal, nunca he hecho algo así en stream, ¿no? Con alguien que también sea como fanático de One Piece a muerte, así que me mola, me Claro, mola. es que claro, es que bueno, no hace falta indagar mucho para descubrir que eres un mega fan de One Piece, o sea, ya solo viendo tu habitación. Y si se te stalkea un poquito el Insta y tal, que si la cruz de los Mugiwaras, el sombrerito de paja, eres un buen Nakama. Digamos que se ve poco. O sea, en lo que se ve de la habitación se ve poco de One Piece. Ya vi ayer en el directo que pegaste así un review con la cámara y me cago en Dios, tienes ahí montada la de Cristo. Tengo aquí un salón del manga de One Piece, vamos, casi. Ya somos dos, madre mía. Pues bueno, lo primero de todo, un saludito a todos los Nakamas que nos estáis viendo aquí. Dicen, Quinto, esto es muy épico. Y bueno, y algo que si vas echando de vez en cuando un ojo al chat, verás mucha sobrada de que si Kaido es Queen, que si no sé qué, bueno, mucho meme, ¿vale? Del canal y de Twitch y demás. Pues bueno, lo primero, tío, que me molaría ya no solo por los Nakamas, sino por mí también, por curiosidad, así como un poco la pregunta que hace desvirgarse a todo el mundo en estos temas. ¿Cómo conociste One Piece, tío? Cuéntanos un poquito y qué es lo que te vició. Me imagino que será un poco como todo el mundo, pero cuéntanos un poquito. Yo conocí Decime. One Piece en el K3, cuando lo hacían en catalán, cuando yo llegaba de clase al mediodía, me iba a comer a casa de mis tíos y básicamente pues daban uno o dos episodios cada mediodía. Sí. Y digamos que lo descubrí pues al principio y todo. A lo mejor habrían, si no me equivoco, 300 episodios como mucho, en total o 250 por ahí. Sí. Y digamos que lo descubrí pues por Arabasta, más o menos, por ahí, digamos. Ajá. O sea, infancia, infancia pura. Sí. Muchas sí, gracias sí. a Facu por la suscripción. Pues sí, yo creo que, por eso te he dicho que yo creo que como todo el mundo, más o menos, y es que efectivamente, o sea, yo creo que la gran mayoría que hemos conocido One Piece no suele ser porque nos metemos al mundo del anime y ya avanzados descubrimos One Piece, sino que suele ser típica serie, pues eso, en K3, como has dicho tú, en ETV1, aquí en el País Vasco y tal, que de pequeñitos nos ponían la serie y a viciar, y luego llega un momento de tu vida, bueno, no sé si tú habrás seguido desde entonces One Piece, o es típico que lo dejas de pequeño como recuerdo y de repente te vuelve a llegar a los años. Yo desde siempre lo he seguido. Digamos que, a ver, sí que cuando dejaron de retransmitirlo en catalán, no fue instantáneamente el paso de voy a pasarme a verlo a japonés. En plan, no pasó así, sino que estuve como unos años sin verlo y tal. Pero luego volví a verlo entero en japonés. Bueno, hice una cosa. Me vi los 300 episodios que había en catalán, me acuerdo, y habían luego ya, si no me equivoco, hasta el episodio 670 en el japonés, que sería más o menos hasta 670, podría ser hasta... Ya, es muy avanzado ya, ¿eh? 670 pasados a body... No, 600 y pico en el anime es pasado Punjazar, o sea, casi Dressrosa. Sí, por Dressrosa, yo creo que lo... Ah, no, sí, no, perdón, más o menos, perdón, creo que lo... Sí. ¿Menos? Sí. Yo creo no, que sí, lo sí, dejé, sí, o sea, sí, yo creo. Yo creo que la primera vez que lo vi, digamos, entero, hasta el último episodio que había, era pues por esa fecha, más o menos. Era cuando estaba Dressrosa, más o menos. Y ahí ya, pues luego lo fui siguiendo todos los años hasta el día de hoy. Vale. Por aquí están comentando por el chat que en catalán actualmente hay hasta el 516. O sea, es una puñetera barbaridad. O sea, el doble. Sí, yo cuando lo vi, en plan, porque me acuerdo que lo vi en una página, había hasta el 300, o sea, estaba hasta Water 7, si no me equivoco, o sea, en catalán. Claro, no sé, sí, luego no, ya no. irían sacando mayor remesa o lo que fuera, sí, pero es una locura, supongo. O sea, en castellano está hasta el 264, o sea, el paso, cuando están en el tren, entre Water 7 y Enies Lobby, o sea, fíjate, el doble, lo de Cataluña, qué envidia, sí. Madre mía. Pero bueno. Diré que yo he visto cosas en castellano de One Piece que, uff, o sea, me duelen mucho. Uf, sí, no... sí, galleta, ¿no? Sí, hay demasiadas cosas dolorosas en el anime de One Piece en castellano. Sí, una galleta habría que meter al guionista en castellano. Sí, sí. Muchas gracias, Miguel, por la suscripción.
Luego, mira, algo que han preguntado por aquí, y es verdad que te quería comentar y se me ha pasado, es bueno, a mí ya me lo has comentado antes, pero si estás al día en el anime, en el manga, coméntaselo un poquito a los nakamas por encima, para que sepan por dónde tirar, más o menos. Yo en el anime voy al día, porque, bueno, o sea, siempre he ido al día en el anime y tal. Sí que los dos últimos meses, con el tema del Fall Guys y hacer stream un montón de horas al día y no tener tiempo, no he podido leerme los mangas, o sea, de los últimos dos, tres meses, o sea, todo lo que viene siendo... O sea, yo dije que lo más bueno o menos... de One. Exacto, literalmente todo lo bueno todavía no lo he leído. Pero sí que cada viernes, cuando sale el manga, entro a Twitter, veo el trending topic y me spoileo todo lo que pasa. Entonces, más o menos, tengo una idea de todo lo que va pasando, claro. Pero no al 100% todo el episodio, digamos. Claro. No lo sé muy bien. O sea, te enteras de los eventos importantes como tal, o sea, de que si a Orochi le ha pasado no sé qué, que si los vaina roja no sé cuál, pero no te lees el capítulo como tal. Vale, entonces está bien porque se podría decir, por si acaso, en principio no tengo intención de comentar nada especialmente del manga, pero está bien saber que eso, que estás sanado de spoiler, más o menos. Sí, sí, sí. Vale, luego tengo, o sea, es que bueno, he preparado aquí como algunas cosillas en plan que pueden ser divertidas de algunas preguntas, luego te voy a dar a elegir entre cositas y tal, ¿vale? Para intentar meterte un poco en compromiso y así, dentro de One Piece, okay, obviamente. Vale. Y luego lo que tenía por aquí pensado es que si tuvieras que destacar, porque claro, si has llegado hasta el manga... Es porque, obviamente, One Piece, pues, intuyo que un poquito te gusta, ¿no? O sea, quiero decir, le verás cosas positivas a la serie. Obvio, intuyo. Obvio. Entonces, si tuvieras que destacar así como algún valor o algo, pues, en plan, la libertad, la amistad, perseguir los sueños, las clásicas cosillas que se tratan así seriamente en One Piece, si tuvieras que decir una que es la que más ejemplo has llevado a tu vida real, ¿cuál crees que sería? O sea, esa búsqueda de la libertad, de los sueños, de valorar a los nakamas... Yo creo que la de la amistad, digamos, porque One Piece es como, o sea, digamos que trata muy bien el tema de la amistad y las personas que, yo que sé, que dejan atrás pero siguen siendo nakamas, ¿no? Como puede ser el caso de Vivi o como todas las islas que han pasado, ¿no? De, por todo One Piece. Que dejando huellas, sí. No son lo típico de, vale, nos conocemos y ya cuando me voy ya me olvido, ¿no? De ti, digamos que tienen como una relevancia en la historia y como en la vida de todos los personajes de todas las islas que van pasando. Claro. Digamos que dejan una huella, ¿no? En cada isla de amistades y tal, y eso es lo que mola. Efectivamente. Y eso es algo que, de hecho, que siento que pasa mucho en One Piece y es algo pues que igual no lo valoramos tanto según vamos viendo el manga, ¿no? O sea, al final nosotros sí que dejan huella en esa isla, pero claro, nosotros estamos atentos a lo que vaya a pasar en ese momento y yo que sé, que vamos de Drum a Arabasta, pues nos centramos en Arabasta. O sea, ya nos da igual Drum, ¿sabes? Gracias, Friki, por la suscripción. Y eso, sin embargo, luego en el manga te vas dando cuenta de verdad de que igual de repente te mete un capítulo donde te pegan como una review de todo lo que está pasando en las islas anteriores donde han pisado. Eso en otros animes, si te fijas, no suele pasar. O sea, no sé si has visto, yo qué sé, Naruto, Fairy Tail, alguno de estos... No sé si habrás visto. No los he visto. Vale. Pues bueno, lo que pasa es básicamente hay un suceso concreto, en pues un arco en cualquier lado, en una aldea de no sé qué, y luego ya como que tienden a olvidarse de lo que ha pasado en esa isla, ¿sabes? O sea, van al siguiente y ya está. Yeah. En One Piece es lo que tú mencionas, o sea, como que dejan huella en esa isla y luego siguen pasando cosillas, aunque no sean muy heavies, siguen pasando cosillas en la isla. Y eso mola mucho porque al final da una sensación de mundo vivo que te cagas. Y entonces, eso, el valor con el que te quedarías sería con el tema de la amistad, que yo creo que realmente estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, enseñan ahí cómo cuidar de los nakamas, cómo seguir adelante con ellos, y la verdad es que eso yo creo que es uno de los mayores valores destacables, tío. Y luego, bueno, sí, sí. Ya que has comentado el tema de que no has visto Naruto y Fairy Tail, que me sorprende Fairy Tail, bueno, pero Naruto, me sorprende que no lo hayas visto, tío. Naruto la tengo pendiente, o sea, la iba a ver este año, pero la he dejado un poco, bueno, desde que salió Fall Guys he dejado todo como aparte, todos los animes que quería verme más o menos, entonces, digamos que Naruto quería vérmela, pero en un futuro la veré 100%, pero yo tengo conocidos que han visto Naruto y ya me habían contado que no es tan profundo historias, incluso... En One Piece lo bueno que tiene es que también todos los personajes, hay historias que duran a lo mejor... dos, tres capítulos, por ejemplo, la historia del señor Pink de Dressrosa. Sí, sí, es una locura. O sea, que es como, es un personaje que
parece que no tenga, o sea, que sea un, bueno, un enemigo más y ya que está. Que te la sudas, sí, meten, sí. Claro, te meten una historia de ese hombre en dos capítulos y yo me estaba viendo con alguien, o sea, con otra persona en la serie, que la estaba viendo la otra persona por primera vez. Uh-huh. Y en dos capítulos lloró con esa historia, ¿no? De que ese sí, personaje que no tiene nada que ver. Que te la suda tres cojones, o sea. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, me dijeron que en Naruto hay personajes que casi no tienen ni historia. O sea, que no se curran ni una historia detrás de personajes que a lo mejor pueden ser importantes y que One Piece tiene eso, ¿no? Que empatiza con un montón de personajes que a lo mejor ni te va ni te viene, ¿no? Sí, que desarrolla mucho historias de personajes que realmente es como, yo qué sé, pues eso, señor Pink es, de hecho, yo diría que es el mejor ejemplo para poner. O sea, es un tío que tú lo ves y dices, pues ya está, un diseño más absurdo de un personaje que me la suda tres cojones. Y de repente Oda dedica 2-3 capítulos a explicarte por qué va vestido como un bebé, ¿sabes? O sea, y dices como, me cago en la puta. Y al final acabas siendo de pasas de este tío a le quieres, o sea... Es muy heavy. Y es verdad que en Naruto igual hay muchos personajes eso que podrían desarrollarse más y pecan de desarrollo, pero estoy un poco en desacuerdo con lo que comenta tu colega de profundidad de la historia. Igual a nivel personal no profundiza tanto, aunque hay algunos casos que sí, por ejemplo, como para los nakamas que estáis viendo, Zabuza, por ejemplo, los que ven Naruto entenderán, es uno de los primeros villanos, tiene mucha profundidad para mí. Y en el tema de la historia en general, a mí me parece, junto a One Piece, el mejor manga estructuralmente hablando. O sea, Naruto tiene muy pocos fallos también argumentales para una historia tan larga como es, y yo sinceramente, tío, sí que te lo recomiendo. O sea, te recomiendo muchísimo verlo, porque ya te digo, o sea, yo es mi segundo manga anime con diferencia favorito. Luego ya el tercero está muy lejos del segundo y del primero, pero eso, One Piece y Naruto, hostia, son animes que si te consideras otaku, tío, Hay que verlo. Tengo que verlo. Y luego, ¿algún anime así random que te hayas visto? En plan, porque no sé si tampoco ves mucho anime o no, pues entonces... A ver, me he visto hace poco, bueno, o sea, me obligaron no, pero me dijeron, no, tienes que verte esto sí o sí, y yo creo que ahora mismo se ha vuelto top 2 de mi ranking, porque me parece bastante guapo. Ajá. Es Shingeki no Kyojin. Hombre. Sí, aparte, dentro de poco sale la cuarta temporada y última, y dije, a ver, tengo que verme esto, porque es que sí, es increíble, y dentro de poco sale la última temporada, entonces, tengo muchas ganas de... Sí, tengo muchas ganas de que salga y ver la cuarta. Yo estoy en las mismas, tío. A mí Shingeki no Kyojin es un anime que me parece una puta locura. O sea, mucho misterio, mucha epicidad y eso. Y sobre todo es eso. O sea, han sabido, en tema de marketing, han sabido llevarlo de puta madre. El tema del tráiler, el tema de la portada, te quedas como tú. ¿Qué está pasando? O sea, van a por todas, los cabrones. Básicamente, la portada de la cuarta temporada es como la inversa de la que viene siendo la primera, ¿no? Sí, que está Titan y Eren, pues. Exacto. Del revés, sí, muy guapo. Es increíble. Eso. Una locura. Pues sí. Me mola que te guste Shingeki, tío. Y además, yo no estoy al manga con Shingeki, o sea que va a ser una locura cuando nos quiten esta última temporada ya encima. Y bueno, sí. Tío, ahora quiero hacerte así como un poco a modo de juego. Darte a elegir entre algunas cosillas de One Piece, ¿vale? Es una sección que yo suelo tener en mi canal, que me hacen los nakamas. Pues entre esto y esto, ¿con qué te quedas? Y justifica un poco la respuesta. Y bueno, y me apetece devolvértela un poquito, ¿vale? Te ha tocado. Okay. La primera, perfecto. Fácil, sencilla y que todo el mundo está pensando. ¿Nami o Robin? Robin. ¿Por qué? Sí. Justifica un poco por encima la respuesta. Digamos que la historia de Nico Robin de cuando era pequeña, en plan, me gusta más que la de Nami. O sea, digamos que la de Nami es muy dura y tal, pero sí, no sé, empatizo más con, yo creo que con la historia de Robin también. Digamos que es un personaje que debería, por el papel que tiene en la serie de leer Poneglyph y lo importante que es en el mundo de One Piece, debería tener más recompensa incluso que, yo qué sé, que, por ejemplo, Zoro, Sanji o gente así. No por la fuerza, ni por las habilidades, ni nada, sino por el papel que tiene, ¿no? Por el peligro que tiene para el gobierno. Claro, exacto. Yo creo que es un personaje que está un poco infravalorado en la serie. O sea, creo que debería tener un papel más potente. Sí, igual más que infravalorado, yo lo diría como desaprovechado. Que de hecho es un tema que está muy tocado en la comunidad de One Piece, que es eso. O sea, Nico Robin, una tía que te la presentan como una asesina sanguinaria que le suda tres cojones desnucar a quien sea.
que puede leer los Poneglyph, que desde niña tiene una recompensa de casi 80 millones, y es como, hostia, esta tía que se une a la tripulación, menudo fichaje, ¿no? Y luego realmente es verdad que es como eso, como Oda pasa mucho de ella y como si estuviera reservándola, digamos, para el momento final, que ahí obviamente va a tener una importancia de cojones. O sea, porque sin ella no consiguen nada. Claro, exacto. Es que Nico Robin es más importante de lo que, no sé, de lo que Oda en plan lo está... A ver, claro, al principio habían... Yo creo que al principio era como muy, bueno, un Poneglyph en cada isla, tal. Ahora no te han encontrado tantos Poneglyphs, pero al final de la historia, obviamente, va a ser muy importante. Claro, su papel. Que de hecho, si nos ponemos a pensar, imagínate que en One Piece es todo una carrera por llegar al One Piece, pero sin que no hay peleas de por medio, imagínate. Realmente gente como Zoro, que dices, es primordial en la tripulación, le quitas a Zoro de las peleas y realmente en la tripulación Nami es más útil, porque es la que sabe llevar el barco. Claro. Robin, los Poneglyph, o sea, entonces, claro, hasta qué punto quién es más importante que quién. Entonces, me parece bien que te quedes con Robin. Yo, la verdad es que siempre he sido más de Nami, tengo que decirlo, pero tampoco tengo argumentos de peso, sinceramente. O sea, las dos me parecen brutales. Y no es porque tenga dos buenas razones, ¿vale? Las dos tienen dos buenas razones. Sí, sí. Vale, siguiente: ¿Enies Lobby o Marineford? Marineford, yo creo. Marineford, aunque tengo que decir que Enies Lobby tiene una, o sea, una de mis batallas favoritas es la de Lucci versus Luffy. O sea, que cuando luego viene el Goi Merry a rescatarlo, o sea, no sé, es como muy épico, digamos. Se me ha puesto la piel de gallina, tío. Se me ha puesto la piel de gallina. Claro, o sea, digamos que es muy, o sea, las dos son muy épicas, pero yo creo que me voy a quedar con Marineford por lo que conlleva, ¿no? La saga, o sea, digamos que es como llega Marineford y es como el antes y el después de la serie de One Piece, ¿no? Sí, sí. Antes es una serie donde unos colegas están yendo de piratas por islas tal y después de Marineford, o sea, se dan cuenta de verdad que hay gente súper poderosa y que o mejoran o no de esto, no van a hacer nada. Exacto, claro. Exacto. Es como un, no sé, un punto de inflexión en la serie muy tocho. Que yo siempre cuando digo a la serie, o sea, yo cuando digo a la gente siempre, porque hay mucha gente que me dice, el principio es muy aburrido tal, y digo, el principio es como muy family friendly todo, en plan son todavía jóvenes, no sé qué. Es más muy infantil igual, la historia. Exacto, más infantil. A partir de Marineford es cuando ya empieza lo verdaderamente tocho de la serie. Que de hecho en Marineford es cuando te das cuenta, o sea, eso, ese punto de inflexión que comentas, el antes y el después, es cuando te das cuenta de que Luffy hasta Marineford, a ver, no vamos a decir que había llegado sobrado a los sitios, pero sí que es verdad que no sufría tanto, acababa ganando siempre, más o menos. De repente llega Marineford y ves que Luffy, aunque al final fue realmente el protagonista del arco, porque fue quien más nota dio al final, realmente te das cuenta de que no es nada. O sea, no puede contra un almirante, no puede contra Kurohige que se le queda ahí enfrente, no puede contra nada. O sea, es una hormiga en un mundo entero, ¿sabes? Y es verdad que es... Claro, no es nada, Luffy. O sea, comparado con todo el mundo que está ahí, no es nada. O sea, 100%. Claro. Pues yo entre Enies Lobby y Marineford tengo muchas dudas, tío. Porque es verdad que ese punto de inflexión que comentas, un golpe de realidad... para ver lo que es el nuevo mundo y lo que se viene. Y para todo eso, es verdad que Marineford es muy importante. Pero Enies Lobby, que me lo vi hace poco aquí en directo con los Nakamas y tal, lo refresqué un poco y dije, joder, es verdad que no hay tantos niveles de poder tan elevados y tal como en Marineford. Entonces eso al final hace que no guste tanto tampoco. Pero claro, es un arco que es que ahí es la primera vez, o sea, bueno, donde más evolucionan todos los Nakamas. Donde te das cuenta... Que realmente, o sea, si tienen que morir todos por salvar a uno solo, lo van a hacer, ¿sabes? O sea, esa imagen tan típica de todos enfrente ahí, frente al gobierno mundial, cuando Sogekin quema la bandera y todo. Ese tipo de cosas, o sea, de primeras te digo Marineford, pero si me pongo a plantear los dos, tío, ¡buah! Es una locura, ¿eh? O sea, yo esta respuesta no podría decírtela, si me la preguntas, no podría decírtela. Siguiente, ¿Haki o Akuma no Mi? ¿Qué tendrías? ¿Haki conlleva todos los hakis? Vamos a poner tener los dos hakis básicos, armadura y observación, o una Akuma no Mi, bastante guapa. En plan, la que quieras, vale. Básicamente. Bueno, no, si es la que quieras, conlleva también el del rey. O sea, la Akuma no Mi que quieras, todo pepina.
o bueno, como si quieres la de Kinemon, de convertirla en ropa, eso ya según tus gustos. Yo creo que haki entonces, o sea, si es todos los hakis, claro, o sea, piensa que una persona con, o sea, sin Akuma no Mi también puede ser muy fuerte, entonces claro. Yo creo que los hakis, yo creo que 100%, aparte si tienes todos los hakis, joder. Eres Dios. Eres Dios, exacto. Eres el puto Dios. Y en la vida real, ¿qué preferirías? ¿Qué preferirías en la vida real? ¿Tener una Akuma no Mi, la que tú quieras también? O sea, por ejemplo, la del fuego o la de los terremotos. A ver, está guapo, pero en un mundo como este no creo que fueran muy útiles. Sin embargo, una como la de Lo, que puedes hacer cosas guapas, intercambiar cosas, cuerpos, tal. O algo de ese rollo, o tener los tres hakis también. En la vida real yo tendría una Akuma no Mi. Es que, una Akuma no Mi, ¿no? Claro, o sea, es como más, no sé, no, más, es más tocho. No sé. Ajá. Y así de primera a bote pronto, ¿te viene alguna que tendrías? ¿Que te molaría? Yo creo que tendría la de Low, yo creo. La o sea, de Low, la de, ¿no? justamente me han dicho mi personaje favorito, a ver, pues. te mola Low, ¿eh? Tengo todo el cosplay de Low, tengo la katana de Low ahí, tengo de todo, la verdad. Sí, vale, sí. Vale, sí, no, la verdad que Low es un personajazo en diseño, en actitud. El pasado también se pasa un montón, en el que nos metieron entre Rosa. Un personaje encanta, muy desarrollado, la verdad. Vale, sí. Vale. Así que te quedarías con Akuma no Mi. Yo eso tendría que verlo, pero de tener una Akuma no Mi sí que me quedaría con la de Lo. De hecho, es una pregunta que me han hecho muchas veces y siempre respondo lo mismo sin duda, porque al final es lo que te he dicho. O sea, un terremoto, absorber con oscuridad, fuego, está guapo en el mundo de One Piece. Eres el puto amo y no te tose ni Dios. Pero claro, aquí en el mundo real, que nadie tiene ese tipo de poderes, ¿para qué quieres hacer fuego? ¿Sabes? Ya, claro, claro. Obvio. Vale, ahora una que... A ver, yo creo que voy a saber la respuesta, pero me interesaría saberlo. ¿Sanji o Zoro? A ver, me voy a quedar con Sanji, yo creo. ¿Con Sanji? Hostia, pues fíjate que creía que me ibas a decir sí. Zoro. Como te mola Lo y así, en plan rollo espadachín y tal. Tengo que decir que, a ver, me gusta mucho Zoro. Pero, por ejemplo, no es mi espadachín favorito de la serie. Entonces, voy a elegir a Sanji simplemente por eso. O sea, ajá, si Zoro fuese mi espadachín favorito, me quedé con Zoro. Vale, vale. Pero... O sea, ¿tu espadachín es Lo? ¿Tu espadachín favorito? No. ¿Quién es? Mihawk. Mihawk. Ah, es verdad que tienes la espada, ¿no? También por ahí. Tengo la espada de Mihawk también. ¿La puedo enseñar si...? sí, enseña. Los nakamas encantados. Yo ya la vi ayer. Menudo bigardo. Sí, o sea, es que no me cabe en ningún sitio. O sea, quiero... ¿Hablamos, tener... de, la, ¿hablamos de tu tula o de la espada de Mihawk? la espada de Mihawk estaría aquí. En... Fíjate, ¿eh? O sea... Dios mío, pesa unos 4 o 5 kilos, pesa tranquilamente. De hierro, está sin afilar, obviamente. Sí, o sea, pero... no es funcional. Mejor, porque... Sí, claro. Con eso obviamente, cortas obviamente la casa por la mitad entera, si te lo propones. Sí. Qué guapa, tengo la, ¿eh? La... Está detalles, muy, muy guapa. Y con todos está, los detalles ahí... Sí, hostia. Hostia puta, qué está guapa. Está guapa, por ahí, claro. ¿Puede ser que la hayas pillado en Espadas y Más? La pillé en un salón, en el... Creo que fue en la última Barcelona Games World. Creo que tiene otro nombre, la Nice One, creo que se llama. Nice One Barcelona. No controlo, yo de eso solo controlo de salones de manga. Vale, pues fui a la Nice One y había un como un stand de que venían de Alemania o venían de un país raro donde vendían un montón de espadas y cosas reales, en plan de metal y tal, aquí en el salón este. Ajá. Y la vi por, creo que me costó, no sé si fueron 70 o 90, no sé. Bueno, 70 creo que fuera de Lo y 90 creo que fuera de Mihawk, pero si no me equivoco. Te fuiste, me costó 90. ¿Te fuiste del mismo evento con las dos katanas? La de Lo la tengo desde antes. No, sería gracioso hacer ahí un Nitorio, ¿sabes? Ahí con las dos, con la de Lo y con la de... Pero no podía llevarla fuera de la caja. O sea, me la dieron en la caja y me dijeron, hasta que no salgas del evento no puedes sacarla. O sea, porque no podía ir con eso por el evento. O sea, claro, imagínate, o sea, que yo que me la quitan y empiezan a meterle hostias a la gente. O sea, claro, pues, no, sí. Es una locura eso. O sea, acabarías con la espalda guapa. Claro, sería. obvio. Hostia, qué guapa la espada. Es que me has dado un mono muy tonto de tenerla, ¿eh? Te lo juro. Es muy tocha. Y cuando... Quiero tener otro setup para poderla colgar. Porque he visto una cosa que se puede colgar con... El mango este, ¿sabes? O sea, que se ponga en la pared y se cuelgue de aquí. ¿Sabes? No sé si se ve en la cámara. Sí, se entiende. Pero se entiende. Puede colgar.
¿Se entiende? O sea, ¿algo exclusivo para esa katana o en general? Creo que es algo exclusivo. No sé si para esta o para en general, pero está Ya. guay. Quiero tener la pared colgada así, estaría muy, muy guapo. No, eso se puede montar apaños fáciles, con eso. O sea, Sí, digo porque yo las sí. tengo colgadas también y no es muy complicado. Vale. Sí. Sanji Zoro, te quedas con Sanji, me ha sorprendido, tío. Pero también me gusta. Yo creo que Sanji es un tío muy infravalorado también. Sí, yo creo que me quedo con Sanji por, yo qué sé, en plan. Me hace mucha gracia, ¿no? En plan, es Es como un personaje maravilloso. que. Sí. Digamos que la etapa donde se fue con el Germa fue como un poco. No sé, un poco. Ya, F, ¿no? sí. Para su personaje. Pero en general me gusta, me Claro, que gusta. al final realmente es un paralelismo de lo que hizo Nico Robin. Realmente, en Enies Lobby. Claro, exacto. Se Sí, va sí, para sí. salvar a los Mugiwaras, realmente. Lo que pasa es que lo hizo un Sí. poco más agresivo, Sanji. Lo hizo un poco más a su forma. Sí, exacto. Pero bueno, vale, Sanji. Vale. Yo ayer justo estaba viendo los dos últimos capítulos del anime, aquí en directo, y estaba diciendo, en plan, o sea, es justo un momento muy gracioso. No sé si habrás visto el último capítulo del anime. Del anime, pues creo que el último no, tío. O sea, me queda el último solo. Vale, Me queda. es cuando Sanji va a salvar a Hiyori y Zoro se pone Vale. de por medio y le salva a ella. Pues en ese Vale. momento Sanji, claro, se queda como con un careto de la hostia y te juro que ahí me empecé a partir el culo y es como, Sanji, es que por estas cosas te quiero, tío. Por estas cosas te quiero. Ya ves. Que por cierto, tengo que decir una cosa y es que, a ver, Zoro lo shipeo mucho con Murasaki últimamente. En plan, desde la pelea con. No me acuerdo cómo se llama, el. Kamazou, ¿Cómo killer. se llama? El tío. Sí, el killer. Sí. El, este tío es el compañero del Kid, ¿puede ser? Sí, eso es, ¿O eso no? es. Sí. Sí, nada más que Eso. la hostia. Vale. Sí, Es dime. que una vez vi una teoría hace tiempo y dije, what the fuck, ¿sabes? Pero esto es. No, Vale, pues sí, es muy locura. También mola pensar que siempre la comunidad los hemos emparejado. Bueno, luego ya después del nuevo. O sea, después del Time Skip igual, no, pero antes siempre era como que estaban súper igualados y siempre se teorizaba que si Luffy contra Kid y Zoro contra Killer, no sé qué, como que va a estar todo súper igualado y de repente llegan en Wano y Zoro se lo merienda, pero literalmente, o sea. es increíble, o sea, esa batalla es increíble, o Y sea, en el de anime es locos. una locura. O sea, como El en. anime es brutal. Sí, sí, Es sí. una locura. Brutal Vale. eso. Siguiente, puedes matar a un personaje. Vale. ¿A quién te cepillarías? ¿A quién lo mandarías al barrio? Al otro barrio. Teniendo en Yo cuenta, creo que. suponiendo, te lo voy a poner un poco más complicado incluso. Vale. Suponiendo que ese asesinato repercute en el mundo, ¿sabes? O sea, quiere decir, al final, si matas a Baggy el payaso, no va a pasar nada. Seguramente no pase nada. Ahora, si mata, yo qué sé, a Kaido. Vale, pues hombre, el mundo se tambalea. Hay un Yonko un menos y tal. Entonces tienes que tener en cuenta un poco las cosas que pueden pasar. Y si no, ya te las desarrollo yo. Cuando. Si mato a Barba Negra se acaba One Piece, ¿no? Porque no tendría rival Ruffy para la. No, 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 no se acaba, no se acaba. Lo tendría mucho más fácil para el rey de los piratas, eso está claro. Pero One Piece no va a acabar con Barba Negra. Está por ahí el gobierno mundial que va a dar cañita. Pues no sabría decirte, o sea, es que claro, no sé. En plan. A ver, que al final. Mataría quizá. Yo qué sé, es que yo mataría o a Kaino o a Barba Negra, ¿no? Que sí, que son como ¿Qué está los hablando? dos. En el chat está ardiendo a Kaino. Literalmente ardiendo, de hecho. Pero están. O sea, Literalmente. un huevo de gente diciendo a Kaino, a Kaino, a Kaino. Algún Barba Negra ahí también por ahí. Pero. Sí, o sea, a Kaino o Kurohige. Comentas. Sí, yo creo que sí, uno de los dos. Vale. Yo personalmente mataría o a Kaino. O más bien incluso a Big Mom. Yo a quien mataría sería a Big Mom, porque si te fijas, sí que es un Yonko, pero no causa tanto revuelo, realmente. O sea, quiero decir, tú ahora quitas a Big Mom y ¿qué pasa? Eso también quería comentarte, lo que Big Mom es como un personaje que es un muy importante, Sí, pero no lo parece, pero no me ¿no? parece. Oda tiene, no sé si le tiene manía, si es que lo está preparando para que en algún momento nos haga un mega boom o lo que sea, pero No sé, o es un sea, personaje súper sí. ridículo. O sea, Big Meme le llaman por aquí, en Madrid. Big Meme, o sea, sí. Sí, no, no sé, es como un personaje que debería ser importante, pero es que lo hacen muy, no sé, no me parece muy, muy Pero peligroso, la verdad. bueno, al final yo creo que lo hace Oda porque está un poco en contrarreloj, Oda, al final. O sea, quiere decir, querrá acabar la serie no cuanto antes,
pero quiere pegar un buen desarrollo, pero tampoco sin enrollarse mucho. Entonces tiene que quitarse cosas de por medio. Puede ser que sí. Esté metiendo ahí a Big Mom en el pack de rapidito que no tengo todo el día. Y se la quite del medio, no lo sé. Pero vale, vale. Pues yo a quien mataría sería Big Mom, porque a pesar de ser un Yonko, no siento que aporte mucho y es un problema menos para los Mugiwara. Así que ahí sí. Vale, y ahora por lo contrario, tío, revivir a uno. Y tener en cuenta también las consecuencias que puede tener el revivir a esa persona. Revivir a uno. No sé, yo reviviría, yo creo que a... Claro. Es que si... Vas a decir, o sea, cirugía, ¿no? Lo que todo el mundo... O sea, todo el mundo diría Ace. En plan, no... Ajá. Pero... Claro, es que estoy pensando. Si revivo a Oden... ¡Oh, qué buena! Es mi respuesta, tío. Si revivo a Oden, ¿qué pasaría ahora mismo en One Piece? ¿Sabes? Porque claro, o sea, no... ¿Qué pasaría? Pues yo creo que pasarían cosas muy buenas. Porque no es como si revives, por ejemplo, a Shirohige, ¿vale? Si revives a Shirohige, al final estás reviviendo a un tío que es un Yonkou, el ser vivo más fuerte del mundo. Volvería un poco a poder ser lo de antes, la era de Shirohige, ¿sabes? Y no queremos eso en la serie, queremos que sea Luffy. Claro. Entonces, yo mi respuesta era Oden... Precisamente porque es un tío que no aspira a nada en el mar, en el sentido de ser un Yonko, el rey de los piratas. O sea, es un tío que el tío, si revive, se quedaría en Wano, ¿sabes? O sea, sí. Se quedaría en Wano, sería el puto amo. Hombre, neutraliza un poco a Momonosuke, ¿vale? O sea, le quitaría un poco protagonismo a Momo, que va a ser muy importante en Wano. Pero realmente Oden es un tío súper fuerte, un tío súper alegre. ¿El flashback lo llegaste a leer entero? De Oden, el flashback. A ver, hazme un resumen. Fue cuando estaban en Wano los Vainas Rojas a punto de ir a Onigashima. Y de repente Oda metió todo el corte. Y nos metió el flashback de Oden. Donde ya pues se nos presentó. Donde vemos cómo Shirohige llega a Wano. Cómo Oden vale, se sube. Eso no lo he leído, o sea, ya digo, o sea, lo último en mangas no... Buah, pues eso, tío, eso tienes que leértelo porque a mi parecer es el mejor flashback, pero de todo One Piece, o sea, que mira que hay flashbacks, ¿eh? O sea, te mete a Roger, te mete a Oden, a Kaido, a Shirohige, o sea, te mete todo, tío. Creo que vi spoilers de eso, incluso imágenes y tal, pero ya digo, leérmelo en profundidad no lo leí, así que en cuanto... Claro. En cuanto a esto, o sea... Que pensar una cosa, ¿vale? Todos los spoilers de One Piece, o sea, porque mucha gente me dice spoiler, no sé qué. A mí los spoilers de One Piece me dan igual, porque al fin y al cabo siempre me lo acabo viendo y aunque me lleve un spoiler, no sé, digamos que no... No te afecta, ¿eh? Qué envidia. No afecta a no ser que sea, a ver, yo qué sé, por ejemplo... Si Kaido muere. Hombre. Muere alguien, claro, o sea, obviamente eso sí, ¿sabes? Claro. Algo muy tocho, pero digamos que por ejemplo... Yo qué sé, como no tengo tiempo y tal, yo digo, vale, me tengo que leer los mangas, pero cada vez que sale un capítulo, miro a ver qué pasa, me entro en tendencias y miro a ver, ¿sabes? Un poco y ya está. Ah, bien. Así que no sé. Vale, vale, yo es que soy anti-spoilers a muerte, tío, o sea, es que yo no puedo con los spoilers, o sea... Claro, yo si llevase el manga al día, ahora mismo, en plan, si me pongo al día, sí que antes de meterme a esta tendencia, claro, mira lo que pasa, me leería el manga, obviamente. Claro, pero sí, como llevo unos 8, 9, 10 capítulos del manga atrás... Pues claro. me da igual, o sea, voy siguiéndolo por ahí por el de esto, hasta que no me lo vea, ¿sabes? Claro. Lo voy leyendo por ahí. Entiendo. Vale, 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 bien, bien. Pues vale, pasando ya de eso, vamos, quedan dos todavía. Una, la espada favorita de Zoro que tengas. La Shusui. La Shusui, un buen pepino, sí. También es mi favorita. luego te preguntaré algo. ¿Crees que antes de salir de Wano acabará con otra espada, Zoro? Yo creo, bueno, esto, bueno, no sé si estarás al tanto o no, pero Zoro ya ha dejado la Shusui. Y ¿La ha dejado? La ha dejado y tiene ahora mismo otra espada. Todavía está en el aire saber si se va a quedar definitivamente con esa, si la va a devolver y se va a coger otra vez la Shusui, pero sinceramente todo apunta. Esto para la gente del anime, lo siento mucho porque acabo de decir que odio los spoilers y lo estoy spoileando para la gente del anime. Pero no, bueno. Pero ya digo, me da igual. Es que no me sé. Lo que pasa es que, a ver, al final yo siempre aviso a la gente que solo ve el anime, siempre aviso que al final mi contenido es sobre el manga de One Piece. Entonces tampoco me hago responsable de spoilear a la gente del anime. Por si acaso lo dejo otra vez claro a todos los nakamas que estáis viendo. Sí. Lo siento mucho a todos si os he spoileado. Pero bueno, ya una vez aclarado esto, sí. Al final Shusui es de Ryuma.
del espadachín zombie. Pero claro, Ryuma se la dio a Thor. Ya, pero eso es como en un asesinato. Si te matan, ya, pero es que yo no lo maté. Ya, ¿quién demuestra que no te lo ha matado? Pues ¿quién demuestra que Ryuma se la ha dado? O sea, ¿quién va a creer a Zoro? Sí. ¿Sabes? Ya, claro. O sea, están en Wano, al final es un tesoro nacional de Wano. O sea, es el mayor tesoro de Wano, es esa espada. Entonces... Sí. Al final, pues, se la acaban quitando, digamos. De hecho, esto ya se ha visto hasta en el anime y todo, ¿eh? Se la acaban quitando y Hiyori, con Murasaki, le dice... mira, tengo un trato para ti. Esta es una de las espadas de Oden, de mi padre, ¿vale? ¿Qué opinas si te la quedas a cambio de dejar la Shusui donde está? Y Zoro dice que perfecto. Y ahí es cuando se da un pequeño susto porque es una espada súper heavy, súper fuerte, que absorbe todo el haki. Y al principio se le queda el brazo hecho una mierdecilla... Y luego ya ¡pa! Lo consigue recuperar otra vez y esto, y consigue manejar la katana, pero sí. Eso, ya se va sin la Shusui y se llama Emma, la nueva espada. Ok. Y sí, yo creo que puede haber todavía otro cambio. Ahora tiene la tercera mano del demonio, la Sandai Kitetsu, que se le llama. Sí. Puede ser, en Wano hemos visto la segunda mano del demonio, que es la que andaba Luffy al principio haciendo el gilipollas. Puede ser que ahí haya otro cambio, eso ya... Lo que pasa es que claro, a ver qué hace con la tercera, ¿sabes? No es como la de Ryuma. Ya. A ver. Se la quitan. Vale, y a nivel de general de espadas, ¿cuál es la que más te mola? ¿La de Mihawk? ¿Puede ser? La de Mihawk. La de sí. Mihawk. Sí. Tremenda espadota la que maneja Mihawk. Es que tengo la... Bueno, te diré que tengo incluso la pequeña también, mira. Te voy a enseñar la... Ah, fe. la daguita tengo. Esa pequeña. Sí. Hostia. No sé dónde tengo la... Buen fan, ¿eh? Eres de Mihawk, ¿eh? También. Sí, la verdad es que... No sé dónde tengo la funda, porque se cayó. Pero bueno, tengo el... No sé si se ve bien. Con el colgante y todo. Hostia, qué guapo. Yo tengo el colgante y la espadita aquí. Hostia, sí. O sea, y los detalles, no sé si será, sí, si será sí, bien. Sí, se ve. Hostia, qué guapo. Pero bueno, o sea, tienen los detalles de las letras y el diamantito del medio, ¿sabes? Hostia, qué está, guapo. Está muy bueno. Bien, pues. A mí ya te digo, me has dejado con mono de la espada de Mihawk, la grande. Es increíble. O sea, es brutal la espada. Te la recomiendo 100%. Perfecto. Y ya la última de todas, tienes que traerte un personaje real, o sea, de One Piece, perdón, al mundo real. Y te tienes que hacer tu cargo de ese personaje, digamos. O sea, por ejemplo, si te traes a Luffy, como si fuera tu hijo. O sea, tienes que encargarte de todo lo que líe, ¿vale? Te traes a Shirohige, pues bueno, pues como si fuera tu padre. O sea, te tienes vale. que traer a un personaje y ser tú un poco el responsable de esa persona. ¿A quién te traerías? Me traería a Boa Hancock. Ah, va. Veo que tienes otra vez dos razones, ¿no? yo me hago totalmente cargo de Boa Hancock. Si, incluso se puede quedar en mi casa a vivir, ¿no? Ah, no, qué no majo, pasa nada. Qué majo. No nos ha salido tonto. Tengo... El querer, no se ha salido tonto. Yo creyendo que ibas a decir Trafalgar Law, no sé qué, porque puede ayudar en la medicina, porque es un tío súper interesante. Boa Hancock, venga. Ala. A ver. A ver, es que, joder... A ver, tengo entendido que le gustan las serpientes, ¿no? Así que... claro, obvio. Y tú tienes una serpiente para los negocios. Sí. Ay, Dios. Vale, y luego he pillado aquí algunas preguntitas de Twitter de los Nakamas, que estoy seguro de que les hace ilusión que respondas a alguna. Así que, si te parece, te voy a hacer dos, tres preguntillas de estas, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, pues la primera es que ¿cuál crees de Hiyori-chan? Que dice, ¿cuál crees que es el enemigo villano mejor construido de One Piece? Yo creo que todo el mundo tiene que tenerlo claro. Sí. En plan, yo creo que Doflamingo. Efectivamente, yo también. O sea, a ver, es que... Puede andar entre Doflamingo y Crocodile también, pero sí. Sí, pero al final Crocodile es como... Más friendly, ¿no? En plan, al principio sí como es muy villano, pero luego es como se hace como friendly. Se relaja. Doflamingo no. Eso, o sea... Exacto. Eso es, Crocodile no, es como más mente fría, digamos, ¿sabes? O sea, en plan más, tiene la cabeza más en su sitio. Doflamingo está zumbado, o sea, es un puto psicópata. Claro, Doflamingo es un villano 100%, o sea, no y puede ser eso buena es lo que gente. Mola. Eso es, efectivamente, no puede ser bueno. Que también es normal con la infancia, en plan, con la historia. Claro, sí. si no te cuentan la historia de Doflamingo, dices, vale, está zumbado, pero no sé, no tiene por qué, ¿no? Pero contándote la historia de lo que pasa cuando era pequeño y todo, es normal que esté así, básicamente. Claro, no, es que eso es una puñetera idea de olla, lo de Doflamingo sí. en... Vale, pues sí, yo estoy muy de acuerdo también contigo. O sea, además es uno de esos que está muy bien estructurado y todo. Sí. Vale, luego, bueno, había pillado una de Juvier que dice qué fruta te comerías, pero ya hemos respondido que la de Trafalgar Law.
¿Vale? Y luego hay una de Shirotachi, que es un youtuber y streamer, que creo que lo conoces también, que sí. Hace, pues bueno, es también comercial de estatuas, de resinas, de figuras y demás. Y nos pregunta, de todas las estatuas de One Piece que hayas visto, ¿cuál es tu favorito? Y luego dice, Tito Quinto, tú también podrías contestar. Saludos del calentapechos de las resinas. Y estoy muy de acuerdo con eso, es un calientapechos el cabrón. Así a ver, que sepas. Mi favorita... ¿Puedo aquí compartir pantalla y tal? O sea, ¿puedo poner por si quieres que busque alguna o lo que sea? Podemos poner... Tengo varias, o sea, tengo una que ya la tengo, que me gusta muchísimo... Que es la de Enel, de BP Studio. Vale, esa... Esa la tengo, sí, y me parece brutal. O sea, porque Enel también me gusta mucho como personaje. O sea, me mola bastante. Sí, es un pedazo. Luego, que flipas. Tengo varias también pensadas para pillarme. Una es la de Mihawk, que está en el ataúd. Que está como con... Sentado en la silla con... Vale. No, Creo que sé cuál dices. Vale, sí, que es una que se complementa con una de Zoro. Puede ser. O sea, que son como dos creo que no, separadas. ¿Eh? No. Es una de Mihawk solo. O sea, que está en el ataúd, en el barco que lleva él siempre, y sale Mihawk solo. Ahí está muy guapa esa figura. Vale. Esa figura me molaría también. Y luego, pues, a ver, la más impresionante y que 100% tendré en un futuro es la de 1-1 de Luffy. ¡No! Te juro, o sea, te voy a contar una cosa, ¿vale? De esa 1-1. Es la que iba a responder yo, que también doy por hecho que la voy a tener, y es que, de hecho, voy a compartir aquí la pantalla con los nakamas, es que la tenía preparada, o sea, para enseñarla. ¿Qué dice? Mira, si vas al stream la ves, o sea... La tenía preparadísima. Esa es. Es que, hombre, esa que sí es esta, hombre, ya te digo yo. Mira, 1.74 de puro amor. O sea, el puto sí, Luffy. Sí, te juro que yo algún día también la voy a tener. Es uno de los motivos por los que estoy ahorrando. Es que, a ver, que yo sepa ahora mismo, es que claro, si comprándola a Japón y tal, creo que son como 2.000 pavos de envío o algo así. O sea, son sí, no, es cara, un montón. Es cara. Y luego, o sea, creo que son como 3.000, 4.000 euros la figura, ¿sabes? En total, sí, por eso estoy ahorrando, sí, pero me cago en la puta, tío, mírala, tío, o sea, sí. Imagínate entrar en tu casa, tío, y llegar al hall de tu casa, la abres, ¡pa!, y tienes a este Luffy recibiéndote. Exacto. Es que tu peor día se vuelve en el mejor, o sea. Imagínate levantarte y ir a ver la figura esta todos los días, que ya está, o sea, no puedes estar triste, ¿sabes? Te digo, me estoy conociendo. Entraría en casa, yo que soy de llevar gorras y tal, estoy seguro de que siempre acabaría poniendo, según entro en casa, de esto que dejas el abrigo en el ropero, la gorra en la mano de Luffy, una en cada dedo. Es que lo estoy viendo, la acabaría mal usando de esa manera, tío. Sería increíble poner las llaves en verdad también, ¿eh? también, como si fuera en vez de la bandejita, ¿sabes? A ver, voy a buscar la de Mihawk, a ver si han... Vale, voy a intentar. Estoy aquí en el stream. No dice. Vale, no, sería. Es. Esa que está con el. O sea, que se ve como el ataúd. Espérate. ¿Ataúd? A ver, espérate. ¿Esta? No. Es una. A ver, la de la derecha. Izquierda, esa de. A ver, ¿la tienes ahora en el ratón? Esta. Esta de aquí me parece brutal. Esta, pero se ve todo poco. O sea, no sé cuál. Vale, no, la anterior. Es que claro, como voy con delay. Hostia. Claro, exacto. Vale, era la que es... esta, creo que era. Vale. A ver. Esta es. O sea, esta me parece. Esta te mola tanto, brutal. Pues, hostia, pues yo no sí, sé. Sí, o no sea, sería... es sencilla, pero. Sí, eso sí. No sé. Sencilla. Es que de Mihawk, en verdad, no hay ninguna más que me mole tanto, ¿sabes? Ya. Hombre, a mí, por ejemplo, algunas como esta por ejemplo, ahora la verás en el directo, esta, por ejemplo, bueno, no carga muy bien, pero está petando todo el barco. Me parece una santa barbaridad. Sí. O sea, yo soy más de este rollo, en plan más destructivo, ¿sabes? Que haya agua, madera volando, humo, fuego. A mí esas pijadas me flipan. Yo diré que no me mola mucho cuando hay animación. O sea, por ejemplo, lo lila que le sale a Mihawk, sí, me parece eso, muy F. Eso sí que me el agua esa que sale por en medio del barco también me parece un poco rara. Mira, ¿sabes? Esas cosas me. No sé. A mí sí que estoy de acuerdo. Esto lila lo hacen en muchas espadas. O sea, en plan, por ejemplo, Zoro metiendo cortes, Luffy cuando está haciendo igual un ataque con la cuarta marcha. Eso en figuras, para mí sí que la cagan un poco con eso.
Pero bueno. Sí, sí, sí. Mira, te voy a decir otra también muy guapa, que es la de... Una de Perona. Una de Perona. Bueno. También me mola mucho porque... Bueno, a ver, voy a buscarla. Perona. Vale, joder, creo que este va a salir la primera, en plan... Vale, una que tiene como un montón como de humo fantasmagórico, en plan... Sí, me parece muy, muy, muy bonita esa figura. Yo esta no la conocía, ¿eh? Además, fíjate, te deben regalar un Dende Mushi de Perona también. Sí, me parece muy brutal esta, está muy bien hecha. O sea, claro, con los fantasmas y los murciélagos, sale ahí el Kumashi, se llamaba, creo, si no me equivoco. Sí, Kumashi o algo así. O... Kumashi, ¿no? Creo, el oso porque, ese. Eso, Kuma fijo, porque es oso en japonés y tengo recuerdo que... Sí, sí, esta, hostia, pues yo esta no la conocía, fíjate, ¿eh? Está ahí el gato y negro, está, fantasmas, claro, muy, muy, muy bonita. Los detalles y tal, está muy guay. Muy, muy guay. Y pues mira, tío, te voy a enseñar la que estoy esperando que me llegue, tío. No es resina, okay. Es figura, ¿eh? Pero a ver, esta, a ver. Seguramente ya la conozcas, si estás al tanto de las figuras. Esta ¡ostras! Puta, esta puta barbaridad, 40 centímetros de pura tula, tío. Vale, ya sé cuál es, sí, la conozco. Qué locura. Además ya ha salido en Japón, eso quiere decir que unos dos mesecitos, según me ha contado Shirotachi, debería estar aquí. La espera es lo peor, tío. Qué burrada, está muy muy guapa. La puta espera es lo peor, tío, en el mundo del coleccionismo y demás. Yo estoy esperando otra también, que me llega el mes que viene, creo, si no me equivoco, que es la de Gold Roger, que es resina. ¡Buah! Sí, la que se complementa con la de... Voy a volver a compartir pantalla. La que se complementa con Shirohige, ¿no? Creo que no, ¿eh? No, a ver, Gold Roger. Es la que sale, es la que está encima de... O sea, de un... Ahora te enseño. Está encima del... Bueno, de la zona de sacrificio. Bueno, vale. Sí, sí. Ya la veo, la tengo aquí. A ver. La primera de todas, ¿no? Estas tres. No. Es... A ver, no sale ahí, ¿eh? Tengo el vídeo en YouTube. Espérate, a ver, te lo voy a buscar en historial. Vale. Que debería tenerla por aquí yo, cerca. Yo, mira, para los nakamas, mientras tanto, me refería a esta. Porque esta es una que han sacado que se complementa con la de Shirohige. Es una nueva que han salido, ¿eh? O sea, también es un bigardo que se te va a la olla. Y se complementa con una de Shirohige. Ah, vale. Igual me sale aquí. Una que está sentado. Es una que está sentado, sí. Vale, a ver, voy a mirar el stream. Posiblemente la tenga aquí, sí. Hostia, es muy realista la cara, ¿eh? Es esa. Y si ves el vídeo, en plan, la verás... Es increíble. Es muy, muy tocha. Hostia. Te pasa el vídeo por privado. Por Discord. Vale, ok. Espera, voy a... Voy a pillarlo, el enlace, y lo podemos ver aquí si quieres, en un momento. Sí. Vale, te iba a decir, si tienes prisa o lo que sea por cualquier cosa, me comentas, ¿eh? No te preocupes. Vale, mi intención es eso, que dure más o menos horita y cuarto y media como mucho el stream. Sí, no te preocupes. Vale, a ver. Esta figura cuando... O sea, ahora ya verás, vas a flipar. En el vídeo es una locura. Creo que te pasa incluso el segundo más o menos donde se ve. Ah, bueno, no. Tíralo un poco para adelante. Sí. Hostia, es grande, ¿no? Es muy grande. Y es brutal, es brutal, es brutal. Es enorme, loco. Encima de que pone el Goldie Roger en la madera. Y la cadena, en plan, va suelta, ¿sabes? La cadena, en plan, puedes ponerla por donde quieras. Wow, qué guapo. Solamente son dos partes, o sea, está la base y el Gold Roger. Y el Gold Roger tiene como imanes en el culo y que se pega en la base, ¿sabes? En plan, va como imantado. Sí, o sea, hostia, eso es lo bueno de las resinas, suelen ir imantadas normalmente y eso al final le da un toque que flipas. Sí. Qué guapa la figura, tú. Buena compra, ¿eh? Es una locura y no está cara, en plan, a ver, es una resina, en plan, claro, pero para el tamaño y tal, creo que me costó 300 y algo, creo, o sea, más normales. Para el mundo de las resinas, te digo yo que, o sea, la de Kaido que te he enseñado, que no es ni resina, es PVC, o sea, es plástico, yo la pillé por algo menos de 500 pavos, o sea, quiere decir, una resina te ha salido más barata, tío, que... Sí, sí. Que una puta... Pero lo que pasa es que, a ver, claro, es que resinas por menos de 300 es casi... Difícil. Es muy difícil. Pero bueno, muy buena compra, tío. Vale. Sí, vale. Sí. Vale, y tío, pues te voy a hacer una última preguntilla, ¿vale? Ok. Bueno, una que se va a desenvolver en dos, porque creo que esto puede interesar a la peña. Y lo primero es que me gustaría saber si alguna vez has montado alguna teoría en tu cabeza
En plan, no típica teoría de, buah, en el siguiente capítulo creo que va a pasar algo, sino, yo qué sé, yo qué sé, ¿qué es el One Piece, por ejemplo? ¿Se te ha pasado alguna vez por la cabeza algo de que pueda ser esa famosa pregunta? Claro, yo creo que, a ver, el One Piece, yo creo que no va a ser un tesoro en sí, porque si es un, a ver, yo creo que no será un tesoro, yo creo que será algo como más, One Piece es como la serie donde más referencias a la amistad, a todo lo, no sé, a un montón de cosas bonitas, ¿no? Que hay en, vamos, en todos sitios. Sí. Entonces yo creo que más bien es como el logro de una tripulación unida de amistades y tal, y de cada vez mejorar más, de constancia, de... Uh-huh. Yo creo que será como algo rollo, vale, habéis conseguido llegar aquí, sois como la tripulación más con... más, sí, como más que unida, no sé cómo explicarlo. Más, claro. Sí, como más que... Sí, a ver, es que es difícil de explicar, pero te he entendido. O sea, la que más ha conseguido como lograr y captar la esencia, ¿no? De lo que realmente es el concepto de amistad, de estar unidos, amigos, que es al final el mayor tesoro, ¿no? Exacto. Algo, o sea, es que yo pienso que, o sea, un tesoro no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Te voy a comer un poco la cabeza con esto. Lo primero, yo, vale, si es eso, sinceramente, me defraudaría un montón. A ver, claro, a ver, es que... Pero, a ver, yo pienso que, sea lo que sea... Sepa eso. Ya, claro, o sea, claro, obvio. Yo, mira, sinceramente, lo primero, no voy a revelar... O sea, no, a ver, no sé lo que es el One Piece, obviamente, pero yo ya tengo mi teoría, por si acaso. Hay mucha gente que no quiso verla, por posible spoiler, porque creo que he conseguido dar bastante en el clavo, entonces no voy a decir directamente lo que yo creo que es, luego si quieres te comento por privado, si quieres saberlo, pero lo que siempre digo... Para que la gente pueda pensar lo que es el One Piece, es entender el concepto de tesoro dentro de One Piece, ¿vale? Porque un tesoro, tú piensas en un tesoro y seguramente te venga pues un cofre con dinero y tal y ya está. Sin embargo, sí, eso ya sabemos que no va a ser, pues porque claro, a Luffy, no, ¿para qué cojones quiere un tanto dinero? ¿Vale? Nami igual, los demás, la suda tres cojones. Que aparte, por ejemplo, cuando Luffy, o sea, cuando Nami al principio iba por tesoros, encontraba tesoros con monedas y tal, literalmente Luffy decía, no lo quiero para nada. Claro, entonces es como si Luffy se encuentra en el One Piece un tesoro y dirá, va, quiero esto. O sea, en plan, tiene que ser otra cosa, no puede ser un tesoro normal, obviamente. Entonces, donde está la clave es entender el concepto de tesoro en One Piece. Y es que eso nos lo ha ido explicando Oda durante toda la serie. El primero de todos, con el propio Luffy, el cual ya demostró que su tesoro es, por un lado, el sombrero de paja, que a la de que alguien atacase el sombrero o lo que fuera iba por él a muerte, como hizo Buggy, por ejemplo, o sí, que se le iba volando, pues iba a por él a muerte. O sea, eso y sus nakamas son el mayor tesoro para Luffy, ¿vale? Luego se ha visto otro tesoro, por ejemplo, Gaimon, el tío del pelo verde que está metido en un cofre al principio de la serie. Ese tío, no sé si recuerdas un poco cómo era el momento de ese arco, pero era como que tenía un problema con que quería llegar arriba de una montañita donde había todos cofres. Sí, luego estaba todo vacío. Y luego estaba todo vacío. Ahí el tío concluyó que realmente su mayor tesoro eran los animales de esa isla, que era por lo que los defendía. Siempre estaba con una escopeta asustando a la gente para defender a los animales de esa isla. Sí. Ahí se entendió que el tesoro era sus animales, para él. Luego Buggy es el dinero, literalmente. O sea, se vio, por ejemplo, yo qué sé, con los cofres que tiene, en Impel Down, cuando Luffy le da el brazalete, que es como un mapa del tesoro del Capitán John, que no sé qué. Dinero, ¿vale? Cada uno tiene como su concepto de tesoro. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que tener en cuenta que el One Piece es un tesoro que en sí no dejó Gold Roger, lo dejó Joy Boy, seguramente. O sea, el Luffy del siglo vacío. Entonces hay que entender qué sería para él el One Piece, ¿vale? Y es algo que seguramente a Luffy también lo sea, pero no creo que sea la amistad ni nada por el estilo. Y es algo relacionado con la música, y lo voy a dejar ahí. Luego, si quieres, por privado te cuento, pero sé que hay mucha gente que no quiere saberlo. Sí, con la música. Vale. Luego eso, pues, luego ya por privado, si quieres, te comento, o bueno, okay, o te paso el enlace de mi vídeo, que está todo súper bien estructurado y todo, pero... Vale, y eso. Entonces, para ti el One Piece en principio puede ser eso, ¿no? Como esa aventura, amistad, unión. Claro, a ver, también es que no puede ser algo tan simple también, o sea, al fin y al cabo. O sea, porque no vas a estar en una serie, yo qué sé, esperando algo que
en toda la serie ya lo estás viendo, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, no claro. creo que sea lo mismo. Eso, como mucho te ayudaría a abrir los ojos y ver lo que has hecho, como mucho. Sí, pero, claro, claro. No. Eso se queda escaso. O sea, el One Piece, sí, tiene que ser además algo que luego sea útil, yo lo que creo que sea útil para enfrentar al gobierno mundial o que sea el detonante para enfrentar al gobierno mundial. Sí. Estoy creando un hate de la hostia. O sea, vale, o sea, tú que haces teorías y tal, o sea, yo es que ya digo, en plan, no estoy muy metido en teorías sin cosas claro, que tal. Lo tengo muy pero, por ejemplo, o sea, hay muchas dudas que tengo. Por ejemplo, en la saga de la Reverie. Sí. En plan, se vio a. Bueno, en plan, el tesoro que tenían en de esto ahí, que era como un gorro. En plan, que era el gorro de. Gigante. El sombrero de paja. O sea, ¿hay algo. ¿Se sabe algo sobre eso? En plan, ¿el por qué? ¿O no se sabe nada? No se sabe absolutamente nada. O sea, eso es como un misterio muy grande, ¿no? En eso plan. Es el cabrón de Oda que dijo: pues mira, aquí también tienen un sombrero. Y ya está. Y te quedas con eso. Y ya está, a comerte los mocos. O sea. A mí eso me dejó muy loco y, sinceramente, no tengo teoría para eso. O sea, es de las pocas cosas en One Piece que no tengo absolutamente nada. Como mucho se puede interpretar que es el sombrero del que fue Joy Boy en su momento. Sí. O sea, que es pues el que inició toda la mierda esta del One Piece y tal, contra el gobierno mundial. Se puede intuir que pueden ir por ahí los tiros, pero ya te digo que es de las pocas cosas que no tengo 100% pensadas en plan una opinión segura, ¿sabes? O sea, es de mis mayores dolores de cabeza. Okay. Vale. Vale, vale. Pues bueno, pues creo que podemos ir dando por finalizado el directito, si te parece. Luego te voy a preguntar una cosa más. Ah, sí, sí, dime, sin problema. Bueno, esa risa. A ver, dime. A ver, ¿piensas que... O sea, después de la saga de Wano, no está confirmado, pero yo creo que va a venir Elbaf, ¿no? Yo también creo, sí. Sí. Vale, ¿tú crees que... va a tener algún... saga de Elbaf, el personaje principal de los Mugiwara, supongo que será Usopp. Usopp, seguramente, sí. Tendrá vale, mucho protagonismo. ¿Tú crees que va a tener un power-up en esa saga para la batalla final contra Barba Negra? En plan, ¿va a mejorar algo? Porque al fin y al cabo Usopp... A ver, Nami ahora ha mejorado con Zeus, en plan... Bueno, ahora Zeus ya no lo tiene Nami, creo, ¿no? En plan, no, ahora no, pero yo creo que lo puede recuperar. Claro, pero al final lo recuperará, obviamente. Uh-huh. Pero Usopp es el único que ahora mismo no tiene mucho que hacer, ¿no? Contra casi nadie. Entonces, todo lo que gana, digamos que casi como por suerte, ¿no? Por otra. Entonces, ¿tú crees que mejorará? En plan, dirás, ¿este personaje es fuerte, al fin y al cabo, o no? A ver, yo creo que Usopp es uno de los personajes que, sin que nos vayamos dando cuenta, realmente más está evolucionando en la serie. Porque es un tío que es tú, o sea, poco a poco es como cuando tienes a tu hermano pequeño o lo que sea, ¿vale? Que tú día a día no lo ves crecer. Sin embargo, ves una foto de hace 5 años y dices, coño, ¿cómo ha crecido? Pues con Usopp yo creo que pasa un poco eso, en realidad. O sea, tú no vas viendo que evolucione mucho, ¿vale? Ves bloqueado el tío pues con su tirachinas Kabuto, que se llama, sigue siendo un cagao de vez en cuando y tal. Pero tú ahora te pones a comparar este Usopp con el Usopp de antes del Time Skip de, yo qué sé, de Skypiea. Antes hacía todo lo posible por escapar, nunca se lanzaba a hacer nada, nunca nada, nada, nada. Sin embargo, ahora ya vemos que el tío, pues, se atreve un poco a, yo que sé, a disparar y luego, aunque sea, a esconderse, pero por lo menos ya dispara. Hemos visto, bueno, esto hay que fijarse, pero en el manga hemos visto que ya ha hecho un indicio de haki de observación bastante bueno. Bueno, entre Rosa lo despertó, apuntando a Sugar, a la niña. Pero luego en Wano ha vuelto a hacer un indicio de que ha mejorado el haki de observación. En Wano va a mejorar muchísimo, estoy seguro. Entonces yo sí que creo que va a ir mejorando, pero ahora es cuando más se va a notar la evolución. Es decir, en Wano y seguramente en Elbaf. Porque además Elbaf es lo que tú dices. O sea, yo creo que va a ser muy protagonista Usopp, porque siempre le hemos visto que junto a Luffy tienen como mucha unión, mucha esto con los gigantes. Y seguramente el enemigo de Elbaf sea el príncipe Loki, que se nos mostró en un flashback de Big Mom y tal. Seguramente sea ese. ¿Qué pasa? Que Loki, justo en la mitología nórdica, hostia, es el dios de las mentiras y del engaño. Y Usopp es bastante mentiroso por naturaleza. Entonces de repente ahí ya podemos tener ese enfrentamiento. Luego escuché hace poco una teoría que me comentaron que me gustó muchísimo, que es que Enel, un tío que yo no le veo hueco en ningún lado de la serie, pero que sí que se quedó como un poco a medias, ¿no? Enel. Como que... la escena que se iba... A la luna. Sí, no sé. Puede ser que sea como...
a lo mejor Oda tuviese pensado meterlo más adelante, pero a lo mejor se quede colgado. O sea, solamente con esa, se ha quedado ahí y diga, ¿dónde lo meto? O sea, no sé dónde meterlo ahora. Puede ser, y es lo que yo creo que pasa con bastantes personajes, que de vez en cuando no les ves hueco en la serie. Y a mí con Enel me pasa eso, pero Nakama me comentó algo que aumentó un poquito mis posibilidades de pensar que podamos verlo en Elbaf, y es que, al igual que Loki es el dios de las mentiras, del engaño y no sé qué, en la mitología, bueno, no sé si esto ya es en la nórdica o no estoy muy metido en el mundo, pero su hermano es Thor, el dios del trueno, del rayo, el hermano de Loki. Entonces, que Enel aparezca por ahí, lo sé por Marvel o por Avengers, o sea, por Infinity War y todo esto, me imagino. Yo también. Y entonces eso, ya molaría porque sería como un coño. Luffy podría enfrentarse a Enel ya sin estar nerfeado, ¿sabes? O sea, con hakis y toda la hostia. Y por otro lado, Usopp podría mostrar su desarrollo, que se va acercando a su sueño de ser el más valiente y no sé qué, enfrentándose a Loki, el que apuntaba a ser el antagonista principal. Eso podría molar mucho también, ¿no? Es como una forma de encaminarlo guay. Pero respondiendo a tu pregunta, sí que creo que Usopp en el buff se la va a sacar muchísimo, en Wano también lo va a hacer, y en Wano van a evolucionar un montón todos los Mugiwaras. Y en el buff yo creo que también un poquito. Nice, ok. Y luego también como última pregunta. Sí, sí, tranqui, tú suelta todas las que quieras, tranqui. ¿Crees que en Wano va a morir alguien importante en plan de rollo, yo qué sé, alguien? En plan, o sea, Mugiwara no. En plan Mugiwara, Mugiwara no, pero rollo... Un Trafalgar Law, por ejemplo. Sí, es que tengo pánico a que muera Law. En plan, literalmente a todo el mundo le digo, por favor, cuando muera Law me rayo, no sé qué. Cuando muera Law, ya das por hecho que va a morir. Es que es como que estoy viendo a Law como muy amigo de Luffy, ¿sabes? Sí. Y no sé, es que lo veo, ¿no? Como que... Sí, es por que lo veo, lo estoy viendo. Entonces, es súper raya. Es peligroso y yo, a ver, obviamente tampoco lo sé con certeza, pero de Law, también lo que me da un poco de miedo pensar es que realmente la alianza entre Luffy y Law piensa que se realizó con el fin de derrotar a Kaido, cosa que van a conseguir en este arco. Cuando termine esa alianza, ¿qué va a ser de Law? Que no le, no le interesa, ya no tiene algo con lo que continuar con Luffy, ¿no? Eso pero era una amistad igualmente, o sea, te estás aferrando ahí, ¿eh? Aunque Law, a ver, yo qué sé, Law siempre es como que pasa mucho de los Mugiwara, no sé qué, pero al fin y al cabo, yo sí, qué sé, han pasado mucho tiempo juntos y yo creo que tendrá un poco de sentimiento hacia los Mugiwara, en plan, no son enemigos, ¿sabes? No, eso es. ¿Sabes? Está claro que enemigos entonces, no son y no les va a traicionar. O sea... Claro, yo he pensado mucho de que, a ver, en el pasado de Law vemos a Corazón, en plan... dar su vida por Law, o sea, sí. Y bueno, sí, se Law muere, se sacrifica por él, entonces, no me extrañaría que hiciese Law mismo Law con alguien que le importa, ¿sabes? Para, yo qué sé, con Luffy claro, o con, yo qué sé, con sería Luffy algún o... Nakama o Law que sea. Exacto. Luffy o sus Nakamas sería. Sí, exacto. Sí. Pues a ver, yo sinceramente estoy un poco 50-50, o sea, quiero decir, me rompería demasiado la mente pensar que Trafalgar Law, un tío que nos ha acompañado desde el capítulo 600 de hasta ahora, o sea, que lo hemos tenido todo el rato en la sopa, me rompería mucho la mente que de repente en Wano muriese. Sin embargo, también pienso en cómo es Oda, y es como, hostia, si en Marineford fue capaz de matar al hermano de Luffy, que es a Ace, consiguió también tener los huevos de matar a Shirohige, o sea, cambios que dices, hostia puta, o sea, y Ace, también habíamos mostrado un lazo bastante fuerte con Ace. Desde Arabasta, que le salva un poco los trastos a Luffy, luego volvemos a verlo en Impel Down así arrestado, parece que va a sobrevivir, que Luffy Law va a conseguir, y de repente cuando menos te Law esperas, ¡pah!, muerto. Si Oda ha sido capaz de hacer esas cosas, no me sorprendería que tuviera los santos cojones de cepillarse a Law, o igual a Kinemon o alguno así, que yo a los Vainas Rojas la verdad que algunos los veo bastante probables... de irse al hoyo, y más en los últimos capítulos. Pero Trafalgar Law, ya te digo, también un poco según por dónde me sople el viento, te puedo decir que sí, seguro que no, que ni de coña, que sí, no Law sé, pero no Law descartes. O sea, tú por si acaso, mientras vayas viendo Wano, ten la mente preparada, por si acaso. Ya. Por si acaso. A ver, yo pienso que si no muere en Wano, ya no morirá en toda la serie. O sea, creo que, en esta saga... Bueno, cuidado con Kurohige. Si no muere en esta saga, no... Cuidado con Kurohige, pero... que le gusta mucho aparecer en sitios inesperados y matar gente.
Hostia, ya veremos, ya veremos. A ver. A ver, a ver. Pero y sí, luego, como últimas apariciones en Wano, en plan que vengan más personas en rollo. Puede ser que venga Boa, puede ser que venga alguien a ayudar también. ¿O sí, tú crees que no? ¿Tú crees que vendrá alguien más? Yo en mis vídeos y en mis directos doy un por culo con la gente que creo que va a aparecer en Wano, tanto durante como al final. O sea, yo creo que Wano, de verdad, o sea, igual estoy poniéndome las expectativas muy altas, pero es que, a palabras del propio Oda, ha dicho que es una guerra que va a dejar pequeña a Marineford, ¿sabes? O sea, que, claro, y en Marineford apareció Shanks, apareció Kurohige, Shirohige, Luffy, sí, Crocodile, los Ichibukai, los almirantes. O sea, algo que va a dejar pequeño a todo eso. ¿Qué puede pasar? Pues yo creo que tiene que pasar algo, es que de ese estilo o más heavy. Y para eso, pues veo, por ejemplo, yo siempre he sido partidario de que Sabo, Kobe, el amigo de Luffy del principio, que ahora es capitán, sí, Boa Hancock, Sabo, Luffy y Rob Lucci, creo que esos cuatro van a aparecer en Wano durante la batalla. Vale. En plan, en cualquier momento nos va a romper la mente y de repente van a aparecer. Por ejemplo, bueno, ahora se ha abolido el sistema de los Ichibukai, se ha eliminado. Sí. Entonces Kobe está yendo a por Boa Hancock. ¿Qué pasa? X-Drake es un miembro de SWORD que está en Wano. Sí. Ahora mismo está en bastantes problemas. No sería nada extraño que pegue un toque, ¿vale?, a sus compañeros de SWORD, entre los que está Kobe, diciendo, oye, necesito refuerzos, necesito que me ayudéis, por favor, estoy solo en Wano, me han pillado, que soy un traidor y me la han liado. Entonces, claro, Kobe está yendo por Boa Hancock. Imagínate que de repente Kobe tiene que cancelar la misión porque tienen que tirar a Wano echando hostias. Boa Hancock, que está ahí para pelear contra Kobe, se entera. Y también se entera de que Luffy, su amado, está ahí, en Wano. Entonces dicen, sí, bueno, pacto momentáneo, vamos a ir nosotros y vosotros a Wano todos. Entonces ya te encuentras con Boa Hancock y las piratas Kuya y con Kobe tirando a Wano, cada uno a defender su interés. Y luego por otro lado Sabo, tengo la pequeña teoría, no estoy, es mi apuesta personal, siempre la comento, pero no creo que sea súper obvia, de hecho es poco probable, es que Kuma en el Reverie no se sabe qué ha pasado con Sabo. Lo ha mandado a volar a Wano. Yeah, sí. Para mí lo ha mandado a volar a Wano. Y el CP0, en el cual está Rob Lucci, ya lo hemos visto que estaba por Wano. Entonces, que aparezca Rob Lucci tampoco me parece mala idea. Entonces, todos esos, yo creo que durante la guerra pueden aparecer. Y después de eso, al final de la guerra, también soy partidario de que Kurohige, Edward Weevil y Shanks aparezcan. Kurohige también. Kurohige es el que menos probable veo. Ya ves, que yo meter a Kurohige en esta pelea también y luego que salga otra vez más adelante en una pelea final. Por eso, pues claro, mismo, yo lo veo muy en la sopa. O sea, a ver, es un poco pesado, ¿no? Si sí, aparece en todo. Es muy oportunista, eso está claro. O sea, quiero decir, el tío le encanta aparecer, aprovecharse de la situación y pirarse. O sea, fue a Impel Down a robar gente para Nakamas. Fue a Marineford a robar peña, o sea, a robar a Kuma no Mi de Shirohige. Luego, ahora quiere ir al Reverie, bueno, se supone que quiere ir al Reverie para conseguir algo, no se sabe el qué, pero quiere conseguir algo antes de que otra gente lo consiga. No sabemos de qué habla, pero también quiere algo. Es oportunista, el tío busca aparecer en sitios para robar cosas. Que quiera la Akuma no Mi de Kaido, cuidado. Y tendría la Zoan más fuerte, la Logia más fuerte y la Paramecia más fuerte. Sí, no sé. Y eso sería cañero. Entonces, Kurohige sí que es verdad que es el que menos probable veo, pero Shanks sí que creo que vaya a aparecer. Y de hecho, es porque Edward Weevil va a aparecer. Weevil es el, no sé si, el falso hijo de Shirohige. Sí, no sé, no sé. Pues ese tío va tras Marco y va tras Luffy. Los dos están en Wano. Pues que vayan a por ellos después de la guerra contra Kaido y todo, que están todos en la mierda. Que no puede nadie contra Weevil porque han derrotado a Kaido y todo, y están derrotados. Y de repente aparezca Shanks y en un momento se cargue a Weevil, un personaje que nos han puesto toda la intriga de que es súper fuerte, tiene la fuerza de Shirohige de pequeño, no sé qué. Llegue Shanks y de una vez por todas nos muestre la fuerza que tiene, ¿vale? Que no sea todo palabrería, vengo a parar la guerra de Marineford, vengo a hablar sobre cierto pirata al Reverie. No, no, que nos vea en acción a Shanks. Y ese momento puede ser con Weevil, que yo creo que es un personaje objeto. Es decir, nos han puesto expectativas todo altas de Weevil y luego se lo van a cargar en un momento para que veamos quién es realmente fuerte, y ese quién es Shanks. Sí. Y todo esto lo veo posible en Wano al final. Claro, porque al fin y al cabo Shanks ya tenía cosas pendientes con Kaido, o sea, dejaron varias batallas, o sea, ya han peleado entre ellos y tal, entonces tiene sentido de que aparezca también para ayudar a Luffy a cargárselo. Claro, ahí lo único que me choca es que se supone que la siguiente vez que se iban a encontrar Luffy y Shanks
iba a ser cuando Luffy ya fuera un gran pirata y le diera el sombrero. Entonces eso me frustra un poco. Pero bueno, puede montarse cualquier triquiñuela como la que se montó en Marineford. Luffy se desmaya, aparece Shanks, Luffy no se entera de que Shanks está ahí y ya está. O sea, o la próxima vez que se encuentren los dos, muera Shanks. Esa es una opción, pero yo creo... Es que yo soy muy partidario de que Shanks muera, ¿eh? Y de hecho, siempre yo creo que... Claro, yo creo que... O sea, Luffy cuando mataron a Ace, en plan, se volvió loquísimo. Pues imagínate si matan a Shanks, ¿sabes? Yo creo que literalmente... Encima, te voy a poner más. ¿Por culpa de quién mataron a Ace? En sí. Por culpa de... Bueno, en de plan... De Kurohige, porque le atrapó él y lo llevó a Impel Down. Kurohige. Sí. Imagínate que Kurohige es quien mata a Shanks también. Que además claro, es alguien con el nivel para poder matarlo. Sí, sí. Ahí, puede ser, puede ser. Ahí sería el momento en el que Luffy diría, ya está, se ha pasado, vamos a por Kurohige. O sea, porque ahora mismo Luffy como tal está yendo a su bola a hacer cosas y no está buscando así a Kurohige. Sin embargo, que de repente nos enteremos de que Shanks, esa persona que ha lanzado a Luffy al mar, esa persona que le ha protegido indirectamente, que le ha dado el sombrero de paja, todas estas cosas, muere a manos del mismo que es el culpable de la muerte de su hermano, creo que serían bastantes razones para decir, voy a patearle el trasero, como diría él. Sí, sí, sí. Así que sí, yo creo que va a morir a manos de Kurohige, tío. Mm. ¿Y qué? ¿Alguna cosilla más? Así que... ¿Alguna cosilla más que quieras comentar? Yo creo que no se me ocurre nada ahora mismo, la verdad. En plan, para comentar. No sé. Vale, pues bueno, cualquier cosilla que tengas de duda o lo que sea, ya me comentarás cuando quieras, si quieres. Sí, ya hablamos, obvio. Sí, vale. Sí. Perfecto, pues nada, por lo demás, muchísimas gracias a todos los nakamas que habéis estado aquí en el directo. Que la verdad es que bastantes, para la hora que es y tal. La verdad que muy contento. De toda la audiencia que ha habido, muchísima participación en el chat, como he visto, por lo que he entendido, por lo que he visto tampoco ha habido mucha movida, es decir, os habéis portado muy bien. Y nada, y a ti, Keroro, tío, muchísimas gracias también una vez más por participar. Un placer aquí. Estar por aquí. Muchas gracias, tío. Pues nada, nos despedimos aquí. Un saludito, nakamas, y nos vemos prontito en más directos y más vídeos.